Bueno, pues aquí está la cosecha del canistel Pouteria campechana y pues pensé que <coughs> tenía que esperarme más porque justo así como están recién cosechados pues están todavía duros a pesar de que ya están en su punto eh, no, no hay que esperar a que, a que caigan ya así están bien. Entonces ya nada más espera unos cuantos días para que estén en el punto de margen. Y estoy diciendo pues de que afortunadamente, a pesar de que pues miren aquí como se golpeó, pero esta estaba entre las ramas del árbol. Y esto de acá ya fue, este, pues que yo lo, lo eché en una bolsa y después estuve echando otros frutos y pues ahí lastimé el fruto. Pero pues este ya ya está en su punto de maduración de hecho pues se pasó un poquito en especial pues por el golpe pero bueno eh, nos va a servir para aquí hacer la demostración partir el fruto de hecho pues no está así como que muy parejo le, le ha faltado un poco de maduración todavía esto de acá está un poquito duro pero bueno miren Vamos a degustarlo. Bastante dulce. Es una sensación similar al de camote cocido. El sabor pues también es similar, así como un tipo camote. Solo que este, pues es dulce. No, no, no necesita como añadírsele algo de dulce. Como es el caso. ...del camote cocido, que a veces le ponen... ...dulce de leche o... ...miel, o se lo endulza pues con... ...azúcar o algo así... ...este ya así en su punto es bastante dulce... ...de hecho déjenme decirles que como vieron que... ...que estaba... ...ya un poco abierto aquí por... ...el golpe de, entre otros frutos... ...aproveché... ...y traté de, de tomar la medida... ...de grados Bricks. pero... El aparato que utilizo, el refractómetro que tengo, no llega más allá de 30 grados brix. Y pues este pasa, sobresale de, de los 30 grados. Así que ya podrán darse una idea de, de qué dulce es. Y pues aquí podemos ver una de las semillas. Y pues obviamente, como, como es el caso de, de todos estos frutos que son de la. De la familia de las apotáceas. Eh, tienen las semillas así similares como... Como el zapote, ¿no? Como el mamey. Como el caimito. Como varios otros frutos así que están en esa... En esa familia. Y bueno, pues este fruto... Eh, como pudieron ver, pues nada más trae una semilla. A pesar de su buen tamaño. Hay algunos que... Que traen más pero bueno esta tocó solamente de una semilla y pues no el sabor es agradable de seguro que si se si hace algún postre alguna preparación debe ser todavía mejor solo que posiblemente pues, obviamente es algo seco eh, no tiene así nada muy, bueno muy muy poco no como de, de jugo en realidad nada no o sea el contenido de agua es muy mínimo y pues puede ser así como a tornarse un poco empalagoso el comerlo, comer así muchos frutos, solo sin, sin comer nada más o, tomo, o tomar algo. pero es agradable. este fruto en inglés también le llaman egg fruit que es como fruta, un huevo, y pues yo creo que por la textura y, y el color. Yo ya tengo muchos años que no consumo ningún tipo de, de producto animal, soy vegetariano. Eh, bueno, ningún producto animal, no, ¿verdad? Porque sí, sí consumo lácteos, pero nada así pues como huevo, por ejemplo, pero sí lo recuerdo. Obviamente cuando lo consumía, entonces recuerdo pues más o menos eh, la textura ¿no? de una yema de huevo cocida, bien cocida. Cuando se cose por ejemplo así como eh, con todo el, el huevo completo. Y este y pues sí, más o menos se podría asemejar ¿no? a eso. Y en cuestión de sabor pues. Es curioso, obviamente no, no sabe como como a mamey no sabe a obviamente a caimito a ni a <coughs> aviu por ejemplo pues el el Abiu y el caimito más o menos ahí podrían ser este sabores y texturas similares pero eh, son bastante alejados a al mamey o así no ese está un poco cerca del mamey pero pues muy diferente no este Pueden ver, obviamente, la textura. Eh, pues en el caso del mamey es bastante jugosa. Y el sabor, pues sí, es este, diferente. Más o menos, se, se podría decir que un poquito así, muy, muy ligeramente. El sabor de, del mamey, ¿no? Pero no, tiene, obviamente tiene su, su sabor característico. Y pues, sí, eso sí, muy dulce. Como les digo, puede llegar a ser empalaboso. En, en específico con esto de que que pues es seco, ¿no? Tiene una textura así para la gente que ha comido, pues también, por ejemplo, calabaza eh, que esté así como muy ligeramente cocida, no muy bien cocida. <coughs> en el caso de la calabaza dulce que hacen, pues no, porque la hacen demasiado cocida, pero en el caso del camote dulce cocido, sí, más o menos así tiene ese, esa textura ya cuando el camote está bien cocido. Y más o menos también el sabor, ¿no? como un camote, podemos decir como, <coughs> quizá como un camote uh, de los, tal vez del amarillo, camote amarillo, camote, también uno que es como moradito, puede ser como esos. Y la calabaza también podría ser que se puede más o menos... Eh, decir que un sabor como un tipo pie de calabaza, tal vez, algo así, pero pues dulce, ¿no? Y bueno, pues este, no hay mucho más que agregar, creo, que, creo yo, hay muchísimas variedades, eso sí, muchas variedades, hay varios estudios que se han hecho específicamente en Campeche, que parece ser que pues es nativa de esa zona, obviamente por eso también el nombre científico, puiteria campechiana, que es de Campeche, que es un estado aquí en México, pues para los que no sepan si es que están viendo desde otro país. Eh, y hay muchísimas formas diferentes, no sé muy bien, no me adentré mucho en, en el estudio que se realizó, para saber si tienen diferentes texturas y sabores. Creo que varía un poco, creo que sí llegué a ver algo al respecto de que varía un poco, pero no es tan diferente. Pero lo que sí es de que los tamaños y las formas del fruto sí varían bastante de una variedad a otra. Y bueno, creo que no hay nada más por agregar. Y eh, pues estaré ya haciendo también más videos, como siempre, de otras frutas. En específico, como les digo, ahorita en temporada de, de Pitahaya, pues estoy colecta, eh, cosechando muchos, muchos frutos de variedades diferentes y bueno, ya estaremos haciendo otros videos de otros frutos también en cuanto se tenga la oportunidad y los tenga a la mano muchas gracias por ver eh, si gustan también comentar algo, preguntar algo siéntense pues como siempre con toda la libertad y la verdad es que es un gusto que escuchar también de de más personas que están interesadas en, en frutos que no sean comunes en sus lugares o tal vez incluso también que son tan comunes que pues saben más, ¿no? que tienen más detalles, más información entonces pues coméntenla también, compartan para que pues más gente tenga más información, sea más enriquecedor también, muchas gracias entonces de antemano por todo y nos vemos en otro video